señores. Segunda pelea de la tarde. Del lado derecho del señor Indalecio, presentamos a un boxeador que trae por nombre El Capricho de Utah. Ahí está, gancho, gancho, izquierda, derecha, combinación de golpe, ahí nomás, El Capricho de Utah viene con todo, ahí le recibe con la izquierda, muy rápidos estos boxeadores, qué bárbaro. Ahí sigue Capricho de Ayunda, ahí el de blanco, el de negro, el de blanco, ya recibió uno, le doy otro, le pongo otro y se lleva todo. Sale, vale, ahí está el de negro, el de blanco, ya perdimos hasta los dobles. Capricho de Ayunda es el de negro, el de blanco, quién sabe cómo se llama, hay mole, hay sangre, sí señores, y el pinche Indalecio está contento, hijo de la chingada, así me gustan los gallos, como no le duele al desgraciado que hubo. Nada de codo, nada de cabezazo. Ahí los peleadores pueden decidir. Ellos van a decir, ya me cansé, hasta aquí. Ahí cuando lo digan mis amigos, cuando sientan los chingadazos. Y siguen los chingadazos. El de blanco recibe un golpe, mis amigos. Viene el de negro, allá un poquito. Ahí calmando las acciones, el número cero es el de blanco. Ay, güey, sale, vámonos. Vámonos tú de negro. Vámonos, suéltaselo, compadre. Es el Capricho de Ayutla. ¡Ay, güey! ¡Qué sabroso se escuchó! Se escuchó este tal chingadazo. Mira, la chamaca hasta allá se asustó. Dice, no, con este pendejo no me caso porque así me va a dar mis chingadazos. Dice, ¡sale! ¡Yo! ¡Sigue o se acabó! ¡Sale! ¡Se acabó el boxeo! ¡Gana el Capricho de Ayutla! ¡Fuerte el aplauso para el Capricho de Ayutla, señoras y señores! Lo que tiene que hacer uno por unos mendigos centavos, ¡qué bárbaro! Ay, estos güeyes prefieren darse de chingadazos en lugar de ir a trabajar. ¡Aplauso fuerte, hombre! Mínimo lo que le podemos regalar a estos güeyes son los aplausos, ¿verdad, Dios?